en la clase del día de hoy, Isaac tiene que dar la nota del control. ¿Ya? Muchachos, yo les pedí que estudiaran la norma 4543, ¿ya? Porque es cómo nosotros debemos preparar una muestra que ingresa al laboratorio, ¿ya? Entonces, hacer algunas consultas para hacer un testeo rápido. Richard, tiene el audio, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Con respecto a la misma norma, ya, ¿cómo se prepara una muestra en forma general, genérica? La verdad, profe, no lo sí, también. Ya. Matías. Matías Díaz, porque hay varios Matías. Bien, profe. ¿Cómo se prepara una muestra? O mejor dicho, ¿qué es lo que significa preparar una muestra? Por lo que entendí la clase pasada, esto tenía que ver con la preparación de una probeta. Correcto, ya. Muy bien, dale. Por ahí se parte, ¿cierto? Sí. Y a través de una muestra, una prueba de una roca, ¿cierto? Ya, sí. A la roca que se... una muestra de perforación. Ya, un que testigo. Se obtiene, un testigo, exacto. Se le hacen ciertas pruebas sobre la ya, resistencia, sí, la está bien, está deformación. claro, pero antes de eso nosotros tenemos que preparar la muestra. Ya, tenemos que preparar un testigo. Y la pregunta es, ¿cómo se prepara un testigo? Si no es tan difícil, si leyeron la norma, lo van a leer rápido. Y sí la leí, pero no sé responder la pregunta. Ya. Cambiemos al Matías. Matías Rojo. ¿No es cuando se hace el proceso de rectificación? Claro. Ese es uno de las últimas partes de la preparación del testigo. ¿Ya? Ya, está correcto, pero no, está incompleto. Ya. Matías Pizarro. Yo por lo que tenía entendido es como que hay que utilizar un taladro, cosa de que quede así como el testigo circular, con el diámetro indicado. Ya. El testigo ya te llegó ya lo perforamos ya te llegó ya. ¿Qué paso viene después? Cortar el espécimen, ¿o no? Ya, pero antes de cortarlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perforar el núcleo. No, pero ya lo perforaste. Entre la perforada y la cortada, hay una cosa entre medio. No, eso sí que no lo sé. Francisco Soto. ¿Le prepara una superficie? Ya, a ver. ¿Puede ser un torno? Ya. Te escucho porque... ¿Se le toman las medidas necesarias? Ya. Bajo bien, las normas. Ya, partamos, ya, súper bien. Esa es una de las respuestas. Ustedes, se la nota el muchacho, diámetro, qué calidad sí, viene. Correcto, correcto, sentido, Francisco. La cantidad de humedad. Muy bien. Entonces, tal como dijo Francisco, ustedes les va a llegar un testigo. Ese testigo es un cilindro circular. Y tal como dijo Francisco, le van a sacar una foto y ustedes le van a tomar las medidas. Le van a tomar las medidas del diámetro y de acuerdo a ese diámetro, ustedes van a calcular el largo y lo van a marcar. Michelle, ¿cuál era cuánto tiene que ser el largo del testigo? Para un testigo HQ.
Michelle, ¿tienes audio? Sí, profesor, es que no me acuerdo cuánto era el diámetro HQ, pero lo reviso al tiro. ¿Y nos hicieron la tarea? Sí, ya, sí, 63,5 sí, sí, ya. 63,5. Según la relación, tendría que ser el doble de eso. Ya, entre 2 a 2.5 veces, ¿ya? Uh-huh. Entonces, les va a llegar un testigo, lo van a medir, un HQ, van a marcar, vamos a preguntarle a don Gabriel, vamos a dejar a las damas para el final, ¿ya? Gabriel, ¿cómo es la marca que tengo que hacer para realizar el corte? No, era como cuando empezaba a conectar a dos, ¿cierto? Había que no, la marca, la marca. Yo tengo que marcar un testigo. Se marca con un lápiz. O un plumón, permanente. Me acuerdo que una parte que la pintaban por arriba y marcaban una ya. Con pintura que era... Te pasaste largo. Parte, me acuerdo. No me acuerdo la parte del plumón. Ya. Bueno, muchachos, les va a llegar. Quiero que es toda una secuencia y esa secuencia es la que ustedes tienen que continuar. Llegó el testigo, lo fotografiaron, lo midieron. Una vez que lo midieron, calcularon el largo. Se marcó el testigo desde dónde, desde un extremo hacia adelante, de 2 a 2.5 veces, 2.2 veces es correcto. ¿Ya? ¿Por qué no lo hago en 2? Porque si yo después, cuando lo corto, ya se pueden desprender pedazos hace que el testigo sea más pequeño, ¿ya? Entonces, con 2.2 está perfecto, ¿ya? Entonces, cuando llegó el testigo, lo miramos, lo medimos. Stephanie, cuando tú tienes el testigo en la mano, ¿ya? Ya lo fotografiaste, ya lo mediste, ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Pero ahora tienes que tomar la decisión si el testigo es viable para hacer el ensayo o no. ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo lo haces? ¿En qué te fijas para tomar esa decisión? Me fijaría en la calidad del testigo, ¿no? Si tiene erosión, muy bien. Alturas, cosas. Ya, exactamente tal como lo dijo Stephanie, es correcta la respuesta. Llegó, lo fotografiamos, lo medimos, lo marcamos y tengo que fijar ahora parámetros con los cuales yo puedo descartar esa muestra. ¿Ya? ¿Cuáles son esos parámetros? Tal como dijo ella, textura del testigo, si presenta grandes clastos, si presenta alguna mini fractura, alguna diaclasa o alguna estructura específica, ¿ya? Que haga que el testigo quede fuera. ¿Ya? Eso es correcto. Muy bien, ya lo tenemos. Sí, todo el proceso y vamos a llegar a la parte del corte. Se realizó el corte, ¿ya? Después del corte, tengo que saltar al rectificado, ¿ya? Entonces, miren, llevamos todo un ciclo, ¿ya? Fabiola, no, antes de ir al rectificado, nosotros, ¿qué deberíamos hacerle al testigo? Ya pasó por el corte, estamos entre el corte y el rectificado. Revisar eso del paralelismo, ¿qué tan lisas quedaron las caras? No, eso se revisa después, eso se revisa posterior al rectificado. Son pequeños detalles, pero son muy importantes. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Aló? Te escucho. Había dicho que revisar el paralelismo, ver que las caras hayan quedado lisas. No, eso no se hace después del corte, eso no se hace. Eso se hace posterior al rectificado. ¿Qué otra cosa más se te ocurre? Pintar los extremos con plumón. Muy bien, correcto. Ya, tal como dijo Fabiola, se termina el corte. Ya, y lo que se hace es que ambas caras laterales se pintan con un plumón o con un spray. ¿Ya? ¿Cuál es la función de la pintura? Cuando
La función de la pintura tiene, está en relación al rectificado. Cuando pasa la piedra esmeril sobre la probeta, ¿ya? Esa piedra esmeril lo que hace va eliminando esa pintura. ¿Y qué ocurre cuando yo tengo un surco? ¿Ya? Pasa la piedra esmeril, a lo mejor quedó un puntito de color azul o el color que le habían pintado, ¿ya? Y no salió en esa primera pasada. Significa que todavía tengo que seguir pasando, ¿ya? Entonces, es el pintar las caras con algún color, o con pintura, con lo que ustedes lo realicen, ¿ya? Es un sistema de calidad que le estamos dando nosotros al a todo lo que es el procesamiento, no, procedimiento de la preparación de la muestra. Ya, pasamos a Claudia. Claudia, vamos a llegar al rectificado, yo les voy a mostrar un par de videos, ¿ya? Para que quede un poquito más claro. ¿A qué apuntamos con el rectificado? Generalmente se apunta a las 3P. ¿Qué significan esas 3P? Claudia. ¿Me escucha, profe? Ahora sí, dime. ¿La profundidad del testigo? No. Son 3P, están puestos en inglés ahí, pero ¿qué es lo que qué significan? En realidad, partimos de la pregunta. ¿Qué buscamos con el rectificado? Las 3P, una estaba soplando. No me acuerdo, profe. Lo voy a buscar, sí, en el... Ya. Mientras lo busca, yo le voy a preguntar a María José. María José, ¿qué buscamos con el rectificado? ¿Qué tiene que cumplir para que después del rectificado? Porque podríamos hacerlo sin rectificar. Pero nos están pidiendo rectifiquen. Profe, a mí se me imagina que es para... Te perdí la respuesta. Me quedé en se imagina. Profe, ¿el rectificado no será para poder hacer girar el testigo? No. A ver, volvemos a Claudia. Claudia, ¿encontraste la respuesta? De ahí vuelvo contigo, María José. No, profe. Ya, miren. El rectificado tiene la función de certificar que las caras del testigo sean, primero, planas, paralelas y perpendiculares. Esas son las 3P. ¿Ya? Y la pregunta a ti, Claudia, ¿por qué deberían ser planas, paralelas y perpendiculares? ¿Cuál es el objetivo de que se produzca esa situación? María José, también, cualquiera de las dos. Profe, será para asegurar el testigo firmemente, ¿no? Que significa que sea plana, paralela y perpendicular. Ya. Que el testigo como resultado sea plano, paralelo y perpendicular, lo que uno quiere asegurar es que el resultado del ensayo sea el más exacto posible. ¿Ya? Acuérdense que estamos trabajando con normas. Norma significa estandarizar, que cualquier ensayo que se haga bajo ese estándar ya
tiene que estar entre ciertos rangos, ¿ya? Entonces, si nosotros el testigo lo estamos poniendo en una prensa, esa prensa lo va a comprimir desde la parte superior y de la parte inferior también, ¿ya? Si existe una desviación en la parte superior, ¿ya? El plato superior no va a entrar perpendicular, va a entrar con ángulo. Y la carga se va a distribuir en función del área. Y esa área ya no va a ser un círculo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser una especie de elipse. ¿Ya? Porque ese círculo así proyectado, el horizontal, se va a proyectar como una elipse. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que tener claro, lo que asegura la norma, dice que nosotros preparamos una probeta y termina la preparación casi con eso. ¿Ya? Desde que llega, ¿cierto? La cortamos, pasa todos los procesos que les dije, ¿ya? Y llegamos al proceso de rectificado. Les voy a mostrar un video primero para el asunto del corte. ¿Ya? A ver. Compartir pantalla. Me equivoqué. A ver. Ya. Lo otro, hay una página web del laboratorio que se llama cegem.usach.cl. ¿Están viendo la web como estoy viéndolo yo, no? Porque no, a veces me... Sí, se ve, profe. Ya, sí, profe, se ve. Porque a veces empiezo a avanzar y empiezo a hablar en blanco. Ya. Ahora vamos a ver el video. Este primer video es un video de corte. Ya fue tomado hace unos años atrás, de hecho no he renovado los videos, que voy a hacerlos todos, ¿ya? Si se escucha muy fuerte voy a dejarlo en mute, pero... ¿Son 11? ¿Me escuchan? Sí, profe, te escucha. ¿Lo vieron? ¿Se vio? O lo vi yo en mi computador nomás. Sí, profe, sí se vio. Ya, sí, perfecto. Se vio, profe. Entonces, si se fijaron que este es como una sierra de cortar jamón, lo mismo, pero estamos cortando roca, ¿ya? Entonces, ese disco que está girando ahí, ¿ya? Tiene diamantes en todo su contorno, y además tiene unos dientes. Entonces, lo que hacen esos diamantes al girar, lo que hacen que por fricción cortan la roca, ¿ya? ¿Cuál es el otro concepto? Ahora me devuelvo. Ya, el otro concepto está, para llegar a cortar, yo tengo que haber marcado, que yo no está puesto aquí en la figura, ¿ya? Me acordé, para la semana que viene, ya, tienen que hacer un flujograma, ¿ya? Como tarea al LOA, y ese flujograma es de la misma norma que le estamos ahora conversando, y la que yo estoy diciendo qué cosas deberían tener dentro de la norma, ¿ya? Dentro del proceso. De la 4543 raya 19. Ese es el flujograma que tienen que hacer. Háganlo en un PowerPoint. ¿Ya? No importa que tenga más de una o dos hojas, ¿ya? Pero el flujograma, ¿qué es lo que debería llevar? Primero debe llevar un título. ¿Ya? Y en alguna parte, en alguna esquina, ya tiene que llevar una viñeta. Y en la viñeta dicen quiénes son ustedes y quién se los pidió. ¿Ya? Y además de eso, en otro lugar, si es que no lo incluyen en la parte interior, ¿ya? Debería llevar todas las normas que están asociadas, con número nomás, simplemente con número, norma CTM asociada, ¿ya? A la misma norma 4543. Y de hecho, cuando ustedes bajan la norma, ¿ya? Y bajaron el PDF, le debe haber aparecido como en el segundo o en el tercer acápite, dice que todas las normas asociadas son estas, y le da un listado hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a mostrar el rectificado, ya en video. Ya pasamos por el corte, entonces vamos al rectificado, ¿ya? Esta máquina que ustedes están viendo está un poquito modificada ya, en la realidad, es una máquina automática, ya ahí la persona está trabajando para el video, pero está automática completamente, ¿ya?
Después vamos a hacerlo el paso a paso de esta cosa del rectificado. Entonces, le voy a cortar el ruido ambiente. Tenemos en la parte superior una piedra esmeril. Esa piedra esmeril tiene agua, que es para refrigerar. Las probetas están puestas sobre una mordaza. Y la mordaza está sobre una plataforma electromagnética que hace que esto no se mueva. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacer un rectificado en tres ejes. Eje X, así, a lo largo en este movimiento. Eje Y, que es hacia atrás. ¿Ya? Y eje Z, que es hacia arriba. Entonces, en tres dimensiones nosotros debemos rectificar para que se produzca el concepto importante, que son las 3P. ¿Ya? Seguir avanzando. ¿Ya? Y aquí lo que le está haciendo, le está cambiando el movimiento hacia adelante o hacia atrás. ¿Ya? Baja o sube la piedra. ¿Ya? Pero acuérdense, X, Y hacia atrás y Z hacia arriba. ¿Ya? Ahí que él hizo en forma manual, le movió el Z. Le movió el eje de ahí. ¿Ya? ¿Esa máquina, profe, es una rectificadora o una fresa? Es una rectificadora. ¿Ya? Entonces, una vez que ya está rectificado, ¿y cómo verifico que está rectificado? Primero se hace la cara superior, ¿ya? Y luego se cambia la mordaza, o sea, se gira la probeta que está en la mordaza, y colocando la parte superior con el color. Entonces, cuando el color desaparece, que ustedes pintaron, con esta pulidora que está ahí tocando la cara, ya significa que ya está todo completo. Entonces, Francisco, tú mismo, para la norma te dice que ustedes tienen que comprobar que este rectificado cumple las 3P. ¿Ya? Y para eso usamos un instrumento, que es el que tú estás viendo ahora en el video ahí adelante. Ese instrumento tiene un nombre. ¿Cómo se llama? La marca es Mi Tutoyo, pero el nombre... Richard, ¿puedes colaborar con la respuesta de Francisco? Profe, ¿medidor eléctrico? ¿Vibrador, profe? ¿Medidor de dial? Eso es un medidor de dial, ¿ya? Ese medidor es un dial porque fíjense que es una aguja que se está moviendo y tiene una variación, ¿ya? Que va de los 0 a los 100, ¿ya? Está el 0 puesto acá abajo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la sensibilidad de este equipo? 0.01 milímetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que te pide la norma? 0,01 pulgadas. ¿Ya? Entonces, para que cumpla, Claudia, ¿qué debería pasar en este dial para que cumpla? Yo este dial lo estoy pasando, mira, lo voy a poner el play. Fíjense. Está el 0 en el punto central y me empiezo a mover hacia atrás. Y hacia adelante, miren la agujita. Miren la agujita. Ahora me muevo de un costado. Hacia el otro costado. Miren la aguja. ¿Ya? Ahora me muevo en diagonal. Diagonal, diagonal. Miren la aguja. ¿Ya? Eso está hecho por una sola cara. ¿Ya? Cambio la pregunta. Claudia, ¿qué crees tú? ¿Esa muestra va a pasar o no va a pasar? Yo creo que sí. Ya. La muestra pasa. ¿Por qué pasa? ¿Por qué es correcta la muestra? ¿Por qué está bien rectificada? Porque no se desvía más de 0,005 pulgadas. Ya. Mira, no se desvía más que 0,03.
es 0,0254, pero 0,03 milímetros. ¿Ya? Lo que tú me mencionaste, 0,05, es cuando yo tengo que chequear el manto de la probeta. Pero el manto nunca lo chequeamos. ¿Ya? Siempre chequeamos las caras superior y la cara inferior. ¿Ya? Lo que estamos haciendo, estamos fabricando en la forma más precisa que ustedes conocen, ¿ya? Este cilindro, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es el diámetro de un cabello humano? Le vamos a preguntar a alguien, no sé, Fabiola. El diámetro de un cabello humano. Buena 15 micrones, profe. 15 micrones. No, muy chico. 15 micrones, ¿cuánto es en milímetro? No, cero, no, muy chico. Ya, bueno, lo que les quiero decir que ese 0,01 ya es el diámetro de un cabello humano. Ya, si 0,01 milímetro, la centésima parte de un milímetro, ya, no, la milímetro, a ver, 0,0 son 100. Sí, la centésima parte de un milímetro es el diámetro de un cabello humano. O sea, lo que estamos haciendo, estamos chequeando que esta probeta no tenga la diferencia entre un lado y otro lado, no mayor a un cabello humano. ¿Ya? Yo encuentro, de hecho yo lo publiqué en un paper, que es excesivo, que es mucha la magnitud de la precisión que nosotros estamos buscando para el resultado que queremos. ¿Ya? Pero bueno, ya está establecida la norma y es así. ¿Ya? Entonces, ahora voy a poner una presentación, que es la presentación desde ahora. ¿Ya? ¿Hasta ahora alguna duda de lo que hemos conversado? Ya. Otra cosa que es un aviso comercial entre medio. Ya. Isaac ya tiene las presentaciones. ¿Los papers ya los entregaste, Isaac? Sí, dos personas para la próxima semana. Ya, eso. Cada semana van a disertar dos personas. Entonces, entre las dos y las tres, ya hacemos el laboratorio, y entre las tres y las 3:20, 3:30, me quedo con las otras dos personas. ¿Ya? Entonces, la semana que viene van a tener que traer el primer informe, ¿ya? Que es la preparación de la muestra, de cómo ingresa a cómo sale. Y tienen una tarea, acuérdense, la tarea de hacer el flujograma. ¿Ya? Y yo no sé si Isaac les dejé para la semana que viene o para la subsiguiente la cuestión del proveedor con los palitos cruzados. Sí, también es para la próxima semana. Ya. Ya les pasé ya la. ¿Les pasaste el video y las orientaciones? Sí. Ya, perfecto. Hay un video que lo hicieron en Paintbrush, un Paintbrush 3D, parece, no sé, una cosa así. ¿Ya? Que ahí se ve clarito el trabajo del que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Sigamos avanzando. Entonces, compartir pantalla y vamos a. Ya. ¿Se ve? ¿Profe? Te escucho. ¿Los videos de la clase dónde se pueden encontrar? Lo he puesto en muchos lados, ¿ya? Fabiola, mira, yo le estoy pasando, se lo pasé a Isaac, ¿ya? El YouTube, ¿ya? De la experiencia número uno, ¿ya? Como la experiencia número uno es la misma que hago para todos los cursos, ya yo le entregué, creo que la del curso J3. Pero ahora, traté de subirlo al Loalo por separado, al Moodle, y no pude. Así que se los voy a empezar a mandar todos a través de Isaac. Ahora, ¿qué ocurre? No sé si alguien puede en su computador tratar de entrar al Moodle y ver si están ahí arriba. Si se arregló no, la cosita.
el curso de rocas que sale no tiene nada. ¿Y aparece la segunda pestaña, no aparece nada tampoco? Porque entra el curso... Y yo recién curso, me metí, profe, y no me sale nada. Ya. Entonces no... le voy a mandar todo a Isaac, ya. Y lo otro es que tengo todos los... Tengo abierto el no sé cómo se llama. Pero tengo todo arriba de YouTube, ya. Y están todos los videos del año pasado también. Para... ¿cómo se llama? Puedan complementar, ya. Y de todos los otros cursos. Así que hay como 50 videos de la experiencia número 2, ya. Otra cosa, Isaac, tú le entregaste el programa, ¿cierto? Sí. Ya. ¿La experiencia número 1 también se la mandaste? Sí, también. Ya. ¿Y el PPT no. O PDF, no sé. No, eso no se lo he mandado todavía. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Yo voy a tratar de subir ahora al Loa, porque si ya no pude subir al Moodle, ya. Todas las semanas deberían ustedes tener el PDF de la experiencia que estamos trabajando, ¿ya? Y el video. Esas son dos condiciones sine qua non que deberían estar, ¿ya? Mis apologiais, yo voy a, también en consejo de profesores lo tratamos el tema, pero ya no es, se nos escapa a nosotros, ¿ya? Pero me dijeron que el Loa subió la capacidad, así que si no puedo ahí, voy a tratar de subir los videos al Loa. Ahí los van a tener que bajar, ¿no? ¿Ya? Así que, disculpen. No, se me escapó de las manos. De hecho, Isaac, yo te mandé una foto donde parecía que estaba subido arriba, para que me crean. Pero a lo mejor no lo pueden acceder ustedes. Ya, voy a seguir avanzando. Entonces, la experiencia número 2 está marcado como el rectificado y el uso del dial. ¿Están viendo la presentación, cierto? Perdón. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿en qué se basa la experiencia 2? Se basa en la preparación del testigo en base a la norma de 4543/19 del año 2019. ¿Ya? Entonces, yo ya le hice el comentario, ¿para qué nos sirve el rectificar? Nos sirve el rectificar para que saber a ciencia cierta que lo que estamos realizando sobre la probeta es lo que nosotros calculamos y en forma predeterminada, ¿ya? Para la distribución de esfuerzo sobre una cara paralela, entre la superior y la inferior, ¿ya? Entonces, hay consejos que, y hay cosas que uno realiza que son intrínsecas, no aparecen en la norma, pero yo les dije, por ejemplo, pintar las caras no aparece en la norma, ¿ya? Tomar la medida aparece en la norma, pero no aparece cómo sale el marcaje, ¿ya? Esas son cosas de la práctica que nosotros realizamos allá en el laboratorio. Yo se las estoy transmitiendo vía oral ahora, ¿ya? Entonces, acá hay una serie de pasos, ¿ya? De lo que uno tiene que hacer para realizar un rectificado en forma correcta, ¿ya? La máquina que ustedes van a ver o ven, ¿ya? A través de video, lamentablemente no pueden tocarla porque no están las condiciones de la universidad para poder entrar, ¿ya? Pero el objetivo con el cual se diseñó el laboratorio, ¿ya? Era que no solamente ustedes trabajaran con los datos, sino que pudieran realizar una o varias veces, ¿ya? Los procedimientos que son necesarios para obtener esos datos, ¿ya? Entonces, uno de los procedimientos corresponde al rectificado. El rectificado se hace en una máquina que se fija en que está fija en el piso, ¿ya? Y que puede dejar una muestra cumpliendo las 3P, ¿ya? Y moviendo los ejes X y Z. Entonces, para ello, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primero, debo fijar la probeta en una mordaza de acero. Esa mordaza de acero la fijo sobre la máquina que tiene un electroimán. Una vez que está ahí, ya no se va a mover. Luego, echo a andar la máquina. La máquina es una piedra esmeril que estuvieran pasando sobre otra roca, ¿ya?
Y esa piedra de Merlín está, le está cayendo un líquido, y ese líquido tiene un nombre, ¿ya? Ese líquido se llama dromo. Dromo es un aceite miscible en agua, en la relación de 25 a 1, que tiene una función, el no dañar las piezas metálicas, ¿ya? Y el capturar el polvo del proceso del rectificado, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos nosotros en una, tenemos dos tipos de máquinas. Una máquina chica, que es la que trabajan ustedes, y la máquina grande fue la que vieron en el video. La máquina grande le aprieta un botón y lo hace solo, ¿ya? En la máquina chica no. En la máquina chica tengo que trabajar primero en el eje X, que es horizontal, ¿ya? Y ese yo no lo manejo, lo maneja la máquina automático, ¿ya? Solamente me da los límites de dónde hasta dónde va a recorrer, ¿ya? El eje Y, que es hacia atrás, ¿ya? Y ese eje Y hacia atrás, uno tiene que estar pendiente cuando termina de hacer el recorrido de la limpieza, yo aprieto un botón y esto se devuelve, ¿ya? Y el eje Z, que es hacia arriba. Y el eje Z hacia arriba, uno lo va regulando en forma manual, ¿ya? Entonces, este semiautomático, casi manual, ya trabajo, uno lo realiza con... ¿cuál objetivo? El objetivo de que esa pieza que yo estoy construyendo, sacando, ¿ya? Quede de la mejor forma de acuerdo a la norma. Plana, paralela y perpendicular entre los ejes. Entonces, ahí ven la máquina. Esa máquina se está moviendo, si se fijan. ¿Ya? Entonces, tiene hartas piezas. Se las voy a comentar desde la parte superior a la parte inferior. En la parte superior tenemos el esmeril. Ya tiene un tubito aquí a otro lado que es el agua. Entonces, esto va dando vuelta y le tira agua y ese esmeril toca con la parte superior de la probeta y le va limpiando el color que nosotros le habíamos pintado. ¿Ya? Esta probeta está puesta sobre una mordaza y esa mordaza está puesta sobre esta platina. ¿Ya? Y acá están los tres ejes. Eje X, que se mueve así. Eje Y, que se mueve hacia atrás del fondo de la pantalla. Y el eje Z, que se mueve hacia arriba. ¿Ya? Cuando enciendo la máquina, esto es netamente operativo, ya le aprietan esa tecla blanca, ya, y encienden esta otra teclita que está abajo que me da el paso al agua. Entonces, al encender esto, se empieza a mover esto, al encender esta perilla, empieza a tirar agua. Al encender acá el eje X, esto se empieza a mover solo, y ahí no tengo nada que hacer, ya. Y la máquina sola va a recorrer hacia adelante y hacia atrás. Para apurar un poco el trabajo, uno puede, una vez que termina esto en forma más precisa, dar vuelta y pasar una segunda pasada. ¿Ya? Terminó una pasada y yo tengo la posibilidad de bajar esta pared, esta perilla, en forma manual, ¿ya? Lo que hace que yo profundice la probeta. ¿Ya? Eso en forma general. El funcionamiento que estaba descrito antes de lo que es la máquina de rectificado, ¿ya? Operacionalmente, ideal que lo hubieran hecho, no se puede, ¿ya? Pero las puertas del laboratorio están abiertas. De hecho, nosotros estamos yendo a trabajar, pero con permisos especiales, ¿ya? Espero que de aquí a fin de año ya se pueda ir a la universidad y ahí van a estar cordialmente invitados. Profe, ¿y ahí cuánto material va sacando por pasada? Ya, mira, nosotros bajamos máximo 0.05 milímetros. En una pasada, piénsalo así, 5 cabellos de persona humana. Si un cabello es 0.01, 5 cabellos. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es cubrimos toda la parte superior de la probeta a la pasada, en la primera pasada. Si no le alcanzamos a sacar el color, pasamos nuevamente, ya hasta que el color desaparezca completamente. Una vez que desapareció el color, ya nosotros pasamos a una velocidad más baja para hacerle un pulido. Ya al final, en algunas, por ejemplo, ahí tengo una cubierta de granito, ya, pero en algunas casas, en algunas cocinas tienen cubiertas de alguna roca, alguna o en una baldosa, ya. Si ustedes pasan la mano cuando la baldosa está limpia, ya es suavecito.
¿Ya? Eso pasa con las rocas rectificadas. Completamente suavecitas, al tacto. No hay posibilidad de que haya un relieve, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos esta probeta y la parte superior tenemos el medidor, que es el dial, que yo les mostré en el video anterior. Lo ubicamos en el centro. Una vez que está ubicado en el centro, ponemos el dial en cero. Es como lo taramos, lo dejamos en cero. ¿Ya? Una vez que está tarado en cero, ya nos vamos a fijar cada 120 grados, se fijan, esa línea y esa línea. Bueno, es más fácil tirar, tiramos líneas, ¿cuánto? 120, cada 60 también puede ser. Bueno, ¿qué ocurre? Que desde el cero nos vamos para acá y después nos vamos para allá. Del cero nos vamos para atrás y nos vamos para adelante. Y nos vamos para acá y nos vamos para allá. Y vamos chequeando acá arriba. Y cada 5 milímetros me parece que son. Ya le hacemos unas líneas que son unas líneas horizontales. Ya me puedes chequear, Isaac, si son cada 5 milímetros. Creo que sí. ¿Ya? Sí, son cada 5 milímetros. Entonces empezamos a recorrer esto a los 5 milímetros y me marca ahí. Se me marcó 0, 0. ¿Ya? Y así sucesivamente en todos los ejes. ¿Ya? Ahora fíjense que tiene unas líneas que están puestas verticales. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto? El concepto está que esta línea que yo la voy a recorrer de aquí hacia allá, ¿ya? Al lado opuesto, tiene que ser la misma línea que recorra en ese mismo sentido. ¿Ya? Entonces, por eso uno llega acá y marca esas líneas verticales hacia abajo para indicar desde este punto hacia el otro punto lo que tengo que recorrer, porque acuérdense que tienen que ser paralelas. Y tengo que checar que el paralelismo ocurra entre una y la otra. ¿Ya? Entonces, voy a avanzar un poco aquí. Fíjense acá ahora en la probeta, en la mano izquierda. ¿Ya? Si se fijaron, estaba al centro, se movió hacia acá y la aguja se movió. Ya esa probeta está muy mala. ¿Ya? Ahora, la aguja fue hacia el valor positivo. ¿Qué significa? ¿Que le sobra material? Si la aguja fue al valor positivo, esta aguja está bajando. Si está bajando, ¿qué está pasando dentro? O sea, tiene como un hoyo. ¿Perdón? Está más bajo en ese lado. Está más bajo en ese lado, ¿ya? Entonces, hay que tener claro, cuando se mueve hacia abajo, se mueve hacia arriba, significa que hay un salto, ¿ya? Ojalá fuera plano, tal como lo vimos en el video, ¿ya? Pero si no se da, significa que hay un bajo, porque la aguja entró, ¿ya? Entonces, acá vienen las 3 P, ¿ya? La primera corresponde a planitud, ¿ya? Isaac, te doy esta. Ahí está escrito, pero si la puedes explicar con tus palabras para que yo no me repita. Creo que ya lo dije ya, pero. Bueno, sí, yo lo explico. Dale. Yo, chiquillo, como el profesor le indicó, nosotros en esta parte tenemos que calcular, o sea, tenemos que ver la tolerancia del testigo con las 3 P, que son la planitud, perpendicularidad y paralelismo. El paralelismo. ¿Ya? Si me retrocedo un poco, profe. Ya, aquí nosotros el dial, como ven aquí, aquí se hacen las 3 líneas diametrales, cada una que pasea a 60 grados, y como les dijo el profe, ustedes tienen que ir deslizando la probeta, y el medidor les va a ir indicando si hay surco o un relieve. Si hay un relieve va a ser un valor positivo, significa que está como entrándose la agujita. Está ahí al ladito de la explicación. Uh-huh. Si es que la da un antihorario, significa que ahí hay un surco. Se está como haciendo para abajo la aguja. Y las proyecciones que están en el manto son para comparar el mismo eje diametral, compararlo con la cara de abajo. Entonces, por ejemplo, ustedes, la línea diametral que ustedes están analizando, la parte derecha, ustedes cuando lo den vuelta, esa línea que está a la derecha va a quedar hacia la izquierda abajo. A la izquierda. Claro, o sea, dar vuelta completo. Tomen eso y es como dar vuelta un vaso. Sí. ¿Ya? Entonces ustedes aquí van a, en cada diámetro, van a ir espaciando cada 5 milímetros, como dijo el profesor, y ahí van a ir tomando las notas de cada una.
esto es importante porque con esos datos ustedes van a calcular las 3P. ¿Me puede adelantar, profesor? Por supuesto. Gracias. Entonces aquí, por ejemplo, como les dice aquí, la planitud, es lo importante aquí es que la tolerancia a la planitud se cumple cuando ningún punto medido supera los 25, bueno, aquí el 0.025 milímetros. 0.03. Eso. O sea, tres rayitas. Ah, ya. Esto quiere decir que, por ejemplo, ustedes cuando grafican esto, ustedes ¿cómo se llama esto? Cuando lo sacan la ecuación. Esa. Ahí cuando ustedes lo grafican, ustedes sacan una línea de tendencia, y a esa línea de tendencia, a esa ecuación que les va a quedar, ustedes le suman y le restan más o menos 0.03. Y todos los puntos de esa recta deberían quedar entre ese rango. Si es que hay un valor escapado de fuera de eso, aquí, como dice, los puntos rojos vendrían siendo como ya la recta sumada y restada esos 0.03. Entonces, por ejemplo, aquí se cumple la planitud porque todos los puntos que están, todos los puntos medidos, están dentro de ese rango. ¿Qué pasaría aquí en la planitud si es que no se acepta la tolerancia? Uno de esos puntitos verdes tendría que estar fuera de ese rango. ¿Puede adelantar? Bueno, aquí está el paralelismo. El paralelismo en la tolerancia es que la diferencia angular. Aquí se toma en consideración un diámetro que está en una cara y otro diámetro que está en la cara de abajo. Y la diferencia angular máxima entre estos debe ser 0.25. Ahí está la fórmula para poder cambiarla. Y eso se obtiene que cuando ustedes lo grafican, ambas rectas la ajustan. Las ajustan y ahí les va a dar una pendiente. A esa pendiente ocupan la ecuación anterior. Y ese valor debería ser menor a 0.25 para que el paralelismo se cumpla. Ahí está, por ejemplo, la pendiente sería 0.0014 y 0.0019. Ocupan la ecuación anterior que sale en el PPT. Y ese valor debería ser menor a 0.25. Perdón, ahí está. Así es el paralelismo. ¿La última? ¿La última? Y ahí está la perpendicularidad, que ustedes, los datos que ustedes saquen de las probetas los van a ocupar para las 3P, solamente claro. Que aquí también es necesario el diámetro. Nosotros en el laboratorio calculábamos el diámetro de las probetas con un pie de metro. Obteníamos tres diámetros, uno al centro y uno a cada extremo, y de eso se calculaba un promedio. ¿Ya? Esa es la forma que nosotros en el laboratorio calculábamos el diámetro. Y correcto. Además de eso, ustedes tienen un delta arriba, que vendría siendo el valor máximo que le notificó el relieve, o sea, el dial, y le hacen la diferencia con el valor mínimo. Y ese valor debería ser menor a 0.0043. Correcto. Ah, ya, perdón. Y hay un ejemplo. Ah, ese ejemplo. Aquí hoy tengo una duda, profe. En el informe van a tener que entregar este ejemplo. No, tú tenés que darle datos. Ah, yo le voy a dar los datos, chiquillos, para que ustedes hagan el informe. Claro, no, es un caso ejemplo nomás. ¿Ya? Ah, ya. Tú tenés que darle los datos a cada uno para que realicen el informe. ¿Ya? Ya. Una cosa importante, ya, si bien es cierto, nosotros tenemos un esquema de cómo calificar los informes, ¿ya? Cuando ustedes reporten, tienen que reportar en función también de la norma. Bueno, tú tenés más la explicación de eso. Ah, ¿sabes? Sale un ejemplo en la norma. Les voy a mandar un pantallazo, sí. Chiquillos, para que lo vean. Ya, una consulta para todos. Todos pudieron entrar a bajar las normas. O sea, a la biblioteca virtual de la USACH. ¿Ustedes se metieron a la STM y pudieron bajar algunas normas? Sí, profe. Yo le mandé el link al grupo, por si acaso. Sí, profe. Ah, ya. Profe. Pero es muy importante que lo que le estoy comentando, que ustedes sepan hacer las cosas, porque no el ayudante les va a facilitar las cosas, ¿ya? Pero que ustedes pueden entrar
busquen cualquiera de las normas que hay un montón de números, bajar esa norma, ¿ya? Lo que parece que yo lo subí arriba, supuestamente al Moodle, ¿ya? Pero le subí el libro de la ISRM, pero como si no lo tienen, te lo voy a mandar a ti, Isaac, y tú se lo repartís. Ya, profesor, ni un problema. ¿Ya? Esa era la otra cosa. También le subí lo que era el DAS, pero que son las normas de seguridad, pero que conversamos nomás que de eso. Eso. Ah, y otra cosa, chiquillo, en la próxima coordinación deberían presentarse 4 personas al control de... Ah, dime las notas. Las notas, ya, Estefanía Cárdenas obtuvo un 5. De hecho, todos tuvieron un 5, excepto Matías Díaz, María José Oregón, Francisco Soto y Michael Barra tuvieron un 3. Ya. Los que tienen rojo ya tienen que dar el control nuevamente. Ya. Y ese control de entrada. Y ese control de entrada les correspondería mañana. Mañana en el B2, creo. Mañana en el B2 bueno, con Dominique. Entonces, dale los datos a Dominique de las personas que quedaron en este, para que los pueda incluir dentro del... les mando un WhatsApp cuando vaya a partir el... Ya. Sí, sí. ¿Ya? Ay, y chiquillos, ninguno pudo responder la última pregunta. ¿Qué es lo que era la última pregunta, Isaac? La última pregunta decía que en relación al diámetro mínimo que se estipula en la norma... 47,8. ¿Cuál sería el largo máximo? No, el diámetro mínimo sería 47 y la relación 2,5. Ya. Muchachos, la semana que viene el control de entrada, creo que toca densidad, ¿no? Sí. Experiencia 3 densidad. Esos son muy... creo relativamente que fácil. Relativamente fácil. Ya, pero aparecen método parafina, método sumergido... Y geométrico. Y el geométrico, ¿ya? En forma rápida lo voy a hacer, como en poquitas palabras, les voy a decir qué es lo que es calcular la densidad. Cuando nosotros nos enseñaron en el colegio, ya la densidad era masa partido por volumen, ¿cierto? Tenemos un volumen de una probeta y tenemos la masa de la misma probeta. Entonces, ¿cómo se hace la masa? La masa se mete... Esa probeta al horno se deja secar por una cierta cantidad de horas. Eso lo van a leer en la norma. ¿Ya? Después la sacamos y la ponemos sobre la balanza. Tenemos el valor de la masa. Y finalmente el volumen es diámetro, altura, 2πr. Bueno, y ahí calculan el volumen de un... Y ese fácil cálculo corresponde a la densidad geométrica. ¿Ya? Las otras dos densidades que aparecen ahí, ya... Están presentadas para ciertos tipos de roca, ¿ya? Y para roca. Para el control de entrada, creo que la norma es la D4531, si no me equivoco, y la C97. No me acuerdo los años. De la 4531, si lo tenéis por ahí a la mano, Isaac, para que les comente. Ya, porque la 4531 creo que... Ah, y hay otra norma ahí que es más fácil todavía, que es la norma de humedad. ¿Ya? Muchachos, con eso terminamos el día de hoy. Ya se hace corto una hora, pero... Profe. Francisco, te escucho. Dijo la norma D4531 y la otra... La C97. Aparecen en el programa, ¿ya? Pero esas son las más importantes. La 4531, que si no me equivoco es la que estoy diciendo, ya, es la que corresponde a la densidad que puede ser sumergida o con parafina, ya. Y la C97 te dice, cuando usted está trabajando con roca, tiene que, y calcula la densidad sumergida, tiene que serlo, tomar el peso por debajo, ya. Entonces, ya les dejé la tarea del LOA. Tienen la tarea del tubito, algunos tienen que disertar y tienen que entregar el primer informe. ¿Ya? Tienen un muy entretenido, por lo menos van a aprender.
¿Ya? La diferencia está que cuando hacían el laboratorio, lo hacían en forma física, los informes eran a mano. ¿Ya? Ahora ya estamos digitales, no hay nada que hacer. ¿Alguna consulta, muchachos, de esto? ¿De lo que hablamos el día de hoy? ¿Profe, se entregan las dos tareas que dijo, cierto, el próximo jueves? Acuérdense que siempre van al LOA las tareitas, ¿sí? O sea, el miércoles de la noche, pero se entregan las dos, la del tubo y la del flujo de agua. Claro, la del tubo, sí, ya Isaac les mandó los datos, tienen que fabricarlo, tienen que hacer su video, tienen que mandarlo al LOA. Cualquier cosa, si no lo pueden subir al LOA, le avisan a Isaac y de alguna forma lo hacen llegar. Las parejas de los informes están hechas, ¿cierto, Isaac? Sí, quedó uno nomás solo, que creo que era... se los mandé a los chiquillos, el que quedó solo fue Michael Berra. Ya, Michael va a tener que trabajar solito, ¿no? Lamentablemente. Ah, y otra duda, profe. ¿Hasta qué hora espero el informe? ¿Cómo lo hacíamos antes de entrar al laboratorio? No, el informe se entrega hasta antes de entrar al laboratorio. O sea, el informe tienen hasta el próximo jueves a las 1:59. Tiene que haber sido recibido por Isaac. ¿Ya? Y las tareas del LOA se entregan hasta las 12 del día anterior. ¿Ya? Ahora, muchachos, Isaac les va a entregar los datos. ¿Ya? Esos datos ustedes los van a usar para hacer los gráficos, para hacer su informe. ¿Ya? A este informe tienen que agregarle un Excel, donde hacen el manejo de datos y la gráfica. Ya no se olvide. Es un Excel fácil y chiquitito. No tiene más ciencia. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra consulta? Si no, voy a dejar de grabar y hasta... Y hasta aquí quedamos por hoy día. ¿Profe? Francisco. ¿El control de mañana con la otra sección es la misma norma? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Ya, profe. Es exactamente lo mismo. Ahora, Isaac te va a dar los datos de la ayudante del otro laboratorio, ¿ya? Para que cuando empiece el control, ya ella le manda la invitación por WhatsApp, ¿ya? Ya, profe. Ya, estamos, muchachos. Que tengan, cuídense. Que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chiquillos.